Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QuéEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es un tratamiento facial y para qué sirve, qué tipos de tratamiento facial hay. La piel es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ya que no solo nos protege del medio ambiente y mantiene la temperatura corporal, sino que también es un reflejo de nuestra salud y bienestar. Por eso, es fundamental cuidarla adecuadamente y prestarle la atención que merece. ¿Qué es un tratamiento facial? La piel es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, como lo son el corazón, el estómago y el cerebro. A menudo no pensamos en su importancia hasta que aparecen problemas como el acné. Es por ello que se deben tener tratamientos para la piel, ya que es necesario cuidarla tanto por estética como por salud. De esta forma, estarás previniendo futuros problemas como el acné, las arrugas y el cáncer de piel. Es una forma de cuidar la piel y la cara, tanto por razones estéticas como de salud. Se trata de limpiar los poros, hidratar, exfoliar las células muertas y más. También se enfoca en mejorar la salud y el aspecto de esta. Además, los tratamientos faciales, estéticos y cosméticos son alternativas muy beneficiosas para eliminar la longevidad de la piel. ¿Qué es un tratamiento facial con baño de plaquetas? El plasma rico en plaquetas es un tratamiento estético que oxigena y cuida la piel de la cara. El objetivo principal es rejuvenecer, incluyendo el entrecejo, las patas de gallo y la zona entre los labios y la nariz. Este tratamiento se obtiene mediante la extracción de sangre de la persona para hacer un baño de plaquetas. El plasma rico en plaquetas se usa como un baño para agregar vitalidad a la cara. Se obtiene de la misma sangre y pasa por un proceso de centrifugación y un precipitado de plaquetas con un cloruro clásico que libera factores de crecimiento. Estos tratamientos se hacen con mesoterapia y microinyecciones, lo que ocasiona la producción de elastina, colágeno y ácido hialurónico. La mesoterapia usa microinyecciones llenas de sustancias homeopáticas que se aplican en tres niveles celulares: vascular, linfático y dérmico. Esto favorece la liberación de la grasa, la microcirculación y facilita el drenaje linfático. El tratamiento facial con mesoterapia se suele hacer en 10 o 12 sesiones y contiene vitaminas y ácido hialurónico. Se puede realizar en distintas zonas de la cara y el cuello. ¿Qué es un tratamiento facial con láser? Cuando se piensa en el cuidado de la piel, un tratamiento facial con láser puede ser una excelente opción para mejorar su textura y apariencia, además de realzar su belleza. Este resulta efectivo en el rejuvenecimiento facial y puede reducir las imperfecciones, cicatrices, arrugas, verrugas, tonos de piel desiguales y manchas de la edad. El tratamiento con láser actúa con las capas de la piel y destruye la lámina exterior para que la piel se regenere. Además, puede estimular la formación de colágeno, lo que hace que la piel se contraiga naturalmente, volviéndose más suave y con menos arrugas. ¿Qué es un tratamiento facial oxigenante? La contaminación y la falta de oxígeno pueden ser enemigos de la piel y reducir su belleza. La exposición diaria a los gases emitidos por el tráfico, la industria, la calefacción, el aire acondicionado y el tabaco pueden causar estrés oxidativo y reducir el oxígeno, lo que acelera el envejecimiento facial. Un tratamiento facial oxigenante puede ayudar a revertir esos efectos utilizando un componente principal como la microalga clorela, que estimula la epidermis, elimina las impurezas y transforma la piel en una más clara, revitalizada y tonificada. ¿Qué es un tratamiento facial peeling? Un peeling es una forma de exfoliar la piel, eliminando las células muertas que se acumulan con la edad y reducen su brillo natural. Hay dos tipos de peeling: el mecánico, que utiliza una esponja, y el químico, que utiliza alfa y ácidos para disolver las células muertas. ¿Qué es un tratamiento facial natural? Un tratamiento facial natural se puede realizar en casa, abarca mascarillas y exfoliaciones que utilizan remedios naturales para rehabilitar la piel. Se utilizan muchos ingredientes vegetales, frutas y productos naturales como la sábila. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.